14 de septiembre del año 490 antes de Cristo. Maratón, la batalla y la carrera. Muchos creen que en realidad es una leyenda, pero en lo particular yo prefiero creer que fue cierto, tal y como lo contó el historiador Plutarco, que vivió entre los años 46 y 120 antes de Cristo. La famosa carrera de Maratón, tras la que cayó muerto Eucles o Tercipo, a quien otros llaman Filípides o Filípides, entre ellos quienes lo llaman así está Luciano de Samosata. La historia de la batalla es bastante conocida y viene descrita por Heródoto en los 9 libros de la historia. El 12 de septiembre del año 490 antes de Cristo, o mejor el 13 de septiembre en el año 490 antes de Cristo, un número de griegos fluctuante entre 9 y 10 mil hombres enfrentó y derrotó al poderoso ejército persa integrado por más de 25 mil efectivos. De haber sido derrotados los aqueos, la historia del mundo habría sido otra. Los persas se apoderarían de toda Europa existente, imposibilitando así la aparición del Imperio Romano y su posterior extensión hacia todo el mundo conocido hasta entonces. Esa habría sido una de las consecuencias del triunfo persa, de haberse dado. Los atenienses, cuyo jefe era el valiente y decidido caudillo Milcíades, decidieron no esperar la llegada de los invasores tras las murallas, sino que salieron a su encuentro. Afirma Heródoto que los griegos corrieron toda la distancia que les separaba de los persas, profiriendo su grito de guerra, ¡Elele! ¡Elele! Muchos dudan de esto, pues comentan que las armaduras pesaban alrededor de 20 kilos e impedirían el movimiento de los soldados. Pero Heródoto soluciona el tema afirmando que fue la primera vez que los griegos corrieron hacia su enemigo, sorprendiéndolo. La famosa falange griega hizo estragos entre los persas. Estos últimos, sin escudos ni armaduras apropiadas, eran incapaces de sostener la violenta carga de los hoplitas atenienses. Los griegos, a quienes Milcíades había dividido en un par de flancos fuertes y un centro un tanto más débil, cercaron a los persas, destrozaron su centro y poco a poco los fueron aniquilando hasta ponerlos en franca huida. La victoria ha sido total. Aquí es entonces donde entra a jugar la leyenda o la historia, según otros preferimos. Algunos creen que es leyenda, le dice. Yo personalmente me gusta creer que es historia. Al parecer, los atenienses habían dado la orden a quienes quedaron en la ciudad que mataran a los niños y quemaran las instalaciones con el fin de evitar que los persas se apoderaran de todo si ganaban la batalla. Por ello, se comisionó a un soldado, Plutarco dice que fue un heraldo, no un combatiente, para correr hasta Atenas anunciando el triunfo a fin de que no destruyeran la población. Se dice que este Filípides, Luciano de Samosata le da ese nombre, o Eucles o Tarsipo, como se llama Plutarco, tenía que recorrer en tiempo récord los 42 kilómetros que separan a la llanura de Maratón de Atenas y comunicar el éxito que habían tenido las tropas griegas a fin de que no destruyeran la ciudad y mataran a los niños. Heródoto no menciona el caso y solo habla de un tal Filípides que habría cubierto a camino de ida y vuelta entre Esparta y Atenas en 48 horas el camino, lo cual parece inverosímil. Pero Plutarco y Luciano sí magnifican la hazaña del corredor. Según ambos historiadores, el mensajero llegó hasta la ciudad luego de su terrible desplazamiento de 42 kilómetros. Y tras las palabras, níquel, 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 victoria, 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 cayó muerto frente a todos. Cuando el varón Pierre de Coubertin logró darle nueva vida a los Juegos Olímpicos en 1908, el maratón de 42 kilómetros fue la prueba más simbólica de la justa. A partir de allí se corre. Bueno, espero sus comentarios aquí en mi canal de YouTube o en pepecomenta.com.